Yeah. We have a question. Is that okay? Yes. Bien, tenemos la pregunta. Hay una pregunta, hermanos, que plantearon online. A ver si podemos conocerla. El hermano Cristian Ceballos dice: en mi iglesia, un hermano que es el diácono pidió en la sesión que las predicaciones sean más simples y no tan teológicas, por así decirlo. ¿Cuál sería su opinión sobre esto? Well, a brother says that one deacon of his church asked in a members' meeting that the preachings would be simpler or not as theological or as complex as they would have. So what do you think about that? I think that you're teaching the whole counsel of God. Creo que se trata de enseñar todo el consejo de Dios. But you're a pastor to those people. Y bueno, al mismo tiempo eres un pastor para esos hermanos. In Colossians 1, Paul said that he wanted to seek to see every man be complete in Christ. Y en Colosenses 1, el apóstol Pablo habla de que él buscaba que presentara a todo hombre completo en Jesucristo. In Ephesians 4, it talks about making it so that people are not tossed to and fro by every wind of doctrine. En Efesios 4 nos habla de que esto, perdón, esta labor se realiza para que la gente ya no ande de aquí para allá arrastrados por todo viento de doctrina. I think it's important to teach, make sure that we're teaching theologically and with depth. Creo que es importante asegurarnos de estar enseñando de una forma teológica con profundidad. But we're teaching to real people. Y al mismo tiempo estamos enseñando a personas reales. We're teaching people. Sometimes I will joke with my wife that I'm teaching to some people that they want the level of R.C. Sproul. Bueno, ahí hablo con mi esposa de que estamos enseñando a personas que algunos quieren el nivel de R.C. Sproul. But you have the person in your church that's 85 years old that it doesn't want to listen to R.C. Sproul. Pero también tiene a aquellas personas en tu iglesia que a lo mejor tienen 85 años y no quieren escuchar a R.C. Sproul. I think it's one of the great challenges of teaching, leading a flock. Creo que ese es uno de los grandes desafíos al enseñar y liderar un rebaño. Is that you don't want to just teach to the favorite few. Ese desafío también tiene que ver con que no quieres enseñarle solo al pequeño grupo de los favoritos. But you want to teach to all the people. Sino que a todos. I love reading John Owen. A mí me encanta leer a John Owen. John Owen is very difficult to read. Y él es difícil de leer. If you read John Owen though, he would say he wished he could sound more like John Bunyan. Pero si tú lees a John Owen, él decía que le gustaría sonar mucho más como John Bunyan. John Bunyan was very simple. Y John Bunyan era muy simple. I think the really successful communicator. Creo que el comunicador que es realmente exitoso can take a group of people in a church. Puede tomar a un grupo de personas en su iglesia. And seek to meet the needs to communicate to people on a level where everybody can understand and still grow. Y va a buscar dirigirse a cada grupo de personas en su nivel de manera que todos puedan crecer. Don't make it so simple that you don't push people. No rebajen tanto el nivel haciéndolo tan simple que no hagan crecer a las personas. But don't make it so complicated that you lose people. Pero tampoco se lo compliquen tanto de manera que puedan perder personas. That's a great question because I hear people say, well, you need to teach to the very mature. Es una buena pregunta porque he escuchado algunos que dicen que tenemos que enseñar más bien a los maduros. But if you're only teaching to the very mature, you're not helping the immature to grow to be mature. Pero si no estás enseñando a todos, finalmente no estás ayudando a crecer a los que están más abajo para que dejen la inmadurez. And you have to balance that with, say, 2 Timothy chapter 2. Creo que eso se puede balancear con 2 Timoteo capítulo 2. Where Paul said that you give yourself to faithful men who will then give themselves to other faithful men. Y ahí el apóstol llama a Timoteo diciéndole
que entregue esta enseñanza a hombres que a su vez a hombres fieles que a su vez puedan entregarla a otros hombres fieles. And once again, that's a work that we don't finish. Y una vez más, ese trabajo no tiene término. It's ongoing. Siempre es continuo. I hope that makes sense. Espero que haga sentido esa respuesta. I really believe that teaching God's word is teaching to real people that you're pastoring. Creo realmente que enseñar la palabra de Dios es enseñar a personas de carne y hueso a las que estás pastoreando. That's why I mentioned that I have a saying that at least this is what I've seen. I've never seen this anybody else say this, but this is how I view the pastoral theology. Y bueno, tengo un dicho que no se lo he escuchado a otras personas, pero así es como veo la teología pastoral. That I've asked people the question, do you preach as a pastor, Me he preguntado a las personas, ¿predicas como un pastor? or do you pastor as a preacher? ¿O pastoreas como un predicador? And I think there's a huge difference between the two. Y creo que hay una gran diferencia entre ambas. And someone that preaches as a pastor Una persona que predica como pastor will be concerned to make sure that all the people are coming. va a querer asegurarse de que todas las personas vengan. When a church becomes kind of a business, Cuando la iglesia se transforma en algo como un negocio. it's like, I did not go the other day, but Asa and Adriana survived the metro. Es como algo que, bueno, se parece a lo que vivieron Eiza y Adriana en el metro. And I know that watching the metro come and go, Y creo que el mirar al metro ir y venir, it goes fast. uno se da cuenta que va rápido. And those doors look like they open and close really fast. Y las puertas pareciera que se abren y cierran muy rápido. And the church should be careful. We don't want people falling off. Y la iglesia debe ser cuidadosa de que la gente no se caiga, no se quede afuera, digamos. That's a good question. Así que es una buena pregunta. Gracias. So we return back to the timelines, and I hope you can see it here. Of course, it's gringo language, so you guys can't read it anyway, most of you. Bueno, volvemos a la línea de tiempo. Espero que puedan verla. El lenguaje gringo, así que igual creo que no muchos no van a entender. But I want us to see, looking at the big picture of all that God is. Pero quiero que podamos ver el gran panorama de todo lo que Dios es. I mean, this is the glorious thing, is that we worship a God who is eternally infinite. Y esto es lo maravilloso, que adoramos a un Dios que es eterno, infinito. He always has been, he is, and he always will be. Él siempre ha sido, es y será. He's God. Él es Dios. So the scripture is about God, in the beginning God. Y la escritura se trata de Dios. Dice, en el principio creó Dios. That's why Genesis 1:1 says, in the beginning Elohim. Por eso dice Génesis 1:1, en el principio Elohim. And then you get to chapter 2, verse 4. Y luego llegas al capítulo 2, versículo 4. And there it takes Elohim, Y ahí toma Elohim, but it adds Yahweh to it. pero agrega Yahweh. It's as if God starts off with a generic on God. Y es como si Dios comenzara con esa forma genérica de presentarse. Soy Dios. It's as if by chapter 2 he's saying, I'm your God. Y en el capítulo 2 está diciendo, yo soy su Dios. So he says, I'm your God, as being your God, you're my people. Así que diciendo yo soy su Dios, también está diciéndole ustedes son mi pueblo. God is not just passively sitting in heaven, hoping somebody will appreciate him. Dios no está simplemente sentado en el cielo de manera pasiva, esperando que alguien quizá lo aprecie de alguna forma. Part of God's covenant keeping is that he will have a people and be in the midst of his people. Parte del hecho de que sea un Dios que guarda el pacto es que Él tendrá un pueblo y Él estará en medio de ese pueblo. Therefore, when we look at history, Por tanto, cuando miramos a la historia, God has done this through making covenants. Dios ha hecho esto a través de hacer pactos And the God who makes covenants will keep them. y el Dios que hace pactos los guarda. So when we look at history, it can be really divided into two simple ways. Y cuando vemos la historia,
puede ser dividida de dos maneras muy simples. There's this age, está este siglo o esta era. There's the age that is yet to come. Y el siglo era o mundo venidero. Galatians 4:1-4 says that this age is what Christ came to save us from. Gálatas nos dice que el Señor vino a salvarnos de este siglo o de esta era. Came to save us from this wicked age. Vino a salvarnos de esta era perversa. The age to come is where our hope is to be. Y bueno, el siglo venidero es donde el Señor quiere que estemos. Bueno, siglo no es 100 años, ¿cierto? Cada vez que diga siglo es era. Turn to Ephesians chapter 1. Vamos a Efesios 1. And in verses, can you read 20-23? Vamos a leer Efesios 1, 20 al 23. Perdón, hermano, se escucha la voz de ahí atrás. Si alguien pudiera avisar que se está interrumpiendo un poco. Efesios 1, 20 al 23 dice: ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Bueno, cuando se producen debates sobre los tiempos finales, The main thing that I want to see in any debate, lo principal que deseo ver en cualquier debate, is that Christ is seen as a sovereign king. Es que Cristo sea presentado como el rey soberano. All things are under subjected under his feet. Todo está sujeto a él, está bajo sus pies. And Christ is the head of his church. Y Cristo es la cabeza de su iglesia. His church is not trivial, his church is his bride. Pues, y su iglesia no es algo trivial, es su novia. But here it says at the end of verse 21, not only in this age, but also in the one to come. Pero dice en el versículo 21 que lo puso por encima no solo en este siglo, sino en el venidero. I won't take your time to go through this, but it's multiple times it either says this age or this world. Y bueno, no vamos a entrar en detalle en esto, pero hay muchas veces en que se menciona este siglo, este mundo. But when it speaks of this age, that this age is temporary. Pero cuando habla de este mundo, este siglo, es temporal. It will not go on forever. No va a seguir para siempre. As Jesus said in a parable, this age will have death. This age, people marry. En esta era, como dice Jesús en una de las parábolas, las personas se casan, las personas mueren. Someday there will be no death. Algún día ya no habrá muerte. And you guys have been married 4 years. Y bueno, ellos ahí, los Wilson, han estado casados 40 años. I've been married 40. Yo he estado casado, sorry, how long have you? They've been married 4 years. Ah, 4 años. Perdón. Y bueno, yo he estado casado 40 años. It says, Jesus said there'd be no marriage in heaven. Y bueno, Jesús dice no habrá más matrimonio en el cielo. Anybody wants to ask a question on that, I can't answer it. Y bueno, espero que no hagan una pregunta sobre eso, no puedo responderla. I think what it's saying is everything that's in this age. Bueno, lo que vemos es que todo lo que está en este siglo, because this is a wicked age, por el hecho de que este es un siglo malo, is nothing in comparison to the age that is yet to come. Es nada en comparación al siglo venidero. It's just like we can have our highest thoughts of God. Es como que podemos tener nuestros pensamientos más altos sobre Dios. And if we're all honest with ourselves, pero si somos honestos completamente con nosotros mismos, our highest thoughts of God really don't do very good. Aún nuestros más altos pensamientos sobre Dios no hacen justicia a Dios. We can't comprehend just the majesty of our God. Simplemente no podemos comprender la majestad de nuestro Dios. I have something that I've done in our church before several times, just to remind people. Hay algo que he hecho en mi iglesia para recordar a las personas. Lo he hecho algunas veces. Okay, I don't
How much is this? 500? 500 pesos? Yes. Is this 500 pesos? Bueno, tengo aquí 500 pesos. And I'll pick on Asa. Y le voy a decir a Asa. We have, now I don't know the size of South America versus North America. Bueno, nosotros no sabemos el tamaño de Sudamérica versus Norteamérica. But if you take this 500 pesos, pero si toma estos 500 pesos, this peso would represent, este peso representará our solar system. Supongamos que representa nuestro sistema solar. It used to be from the sun to Pluto. Que solía ser desde el sol hasta Plutón. Asa, who kicked Pluto out? Asa, ¿quién sacó a Plutón del sistema? Perdí el rastro de eso, no sé. So anyway, this represents our solar system. Bueno, supongamos que eso representa nuestro sistema solar. If you take pretty much, I could say, would you say it would be equivalent to say South America versus North America, general size? If you take this 500 pesos, si toma estos 500 pesos, that represents the size of our solar system, y que representan el tamaño de nuestro sistema solar, the rest of South America, el resto de Sudamérica, represents the Milky Way. Representa a la Vía Láctea. The Milky Way is our galaxy that we live in. ¿Entendieron la referencia como sistema solar 500 pesos y Sudamérica completa, la Vía Láctea, que es la galaxia en la que vivimos? The Milky Way is one galaxy within the universe. Esa galaxia, la Vía Láctea, es una de las varias que hay en el universo. Asa, if I were taking this whiteboard and I wanted to fit the Milky Way in here, how big would the Milky Way be? Sorry, Siri got activated. Se le activó Siri aquí. Siri. Okay. In gringo, you say, hey, Siri. En gringo dicen, hey, Siri. So, I have to be careful if you're teaching on, and you use the word Assyria. Bueno, sí, tienes que tener cuidado cuando usas la palabra Asiria, porque va a responder Siri. So one day when I was preaching, así que, bueno, un día cuando estaba predicando, I was just joking and I said, hey, Siri. Y estaba solo bromeando y dije, hey, Siri. And a bunch of people's phones said, what do you want? Y varios teléfonos dijeron, ¿qué quieres? Bueno, how big would it be? If this whiteboard was the entire universe. Oh, I'm not sure you could make a dot small enough, honestly. That if I did, it's mostly empty. The universe is mostly empty. Bueno, si esta pizarra fuera el 5 billion galaxies. If this represented the solar system. South America is the Milky Way. Bueno, si esa moneda de 500 pesos del sistema solar y Sudamérica es la Vía Láctea completa. If this board represented our universe, supongamos que esta pizarra completa es el universo. This dot's too big. Hacer un puntito sería demasiado para representar the Milky Way would be the dot. Yeah. Ese puntito sería demasiado grande para representar la Vía Láctea en todo el universo. That's how big God is. Y imagínense lo grande que es Dios. And we want to put our hope here. Y queremos realmente poner nuestra esperanza en este siglo. Our hope is in the age to come. Nuestra esperanza es en el siglo venidero. And God who has chosen a people, y en este Dios que escoge a su pueblo, is going to make all things new to be with his people forever. Ese mismo Dios es el que va a hacer todas las cosas nuevas y va a estar con nosotros para siempre. So therefore, we live with hope. Así que vivimos con esperanza. When you deal with the big picture of all that Scripture teaches us, cuando lidiamos con ese gran panorama que nos enseña la Escritura, I like to look at it as a few different things to see the progression. Me gusta
poner aquí algunos puntos que nos ayudan a ver la progresión. This is the progression of God's purposes lived out in real time. Esta es la progresión de los propósitos de Dios que se van realizando en tiempo real. God is not figuring out what he's going to do. Dios no está pensando qué va a hacer a continuación. I mean, it's hard to understand that God doesn't need to learn because he knows all things. Incluso es difícil entender que Dios no necesita aprender porque él ya sabe todas las cosas. I can't understand that God plans all things. No puedo entender que Dios ya haya planificado todas las cosas. But if we didn't have a sovereign God, pero si no tuviéramos un Dios soberano, we wouldn't have a God. No tendríamos Dios. So in the progression, God takes us from the promise of the old ultimately to the fulfillments in the new. Entonces, en esta progresión, Dios nos lleva desde la promesa del antiguo pacto al cumplimiento en el nuevo. There was promises in the old of judgment that maybe Babylon would come and destroy Judah. Había promesas de juicio en el antiguo pacto de que, por ejemplo, Babilonia podía venir a destruir Judá. But Babylon destroying Judah becomes like a shadow. Pero el hecho de Babilonia destruyendo a Judá se transforma en algo como una sombra of ultimately the day of the Lord. De lo que será realmente el día del Señor definitivo. If you could say that history is filled with God intervening, si puedes decir que la historia está llena de intervenciones de Dios, it would be filled with God intervening through we could say days of the Lord. Estaría llena entonces de Dios trayendo lo que podríamos llamar días del Señor, con minúscula en plural. We look to the ultimate day of the Lord. Y esos días nos llevan, nos anticipan el día final, el día del Señor. So everything is going from the promise to the ultimate fulfillments. Así que todo está yendo desde la promesa hasta el cumplimiento definitivo. And I like to say that it's going from the lesser to the greater. Y me gusta decir que va de lo menor a lo mayor. It would be as Paul said to the Colossians, from the shadow to the substance. Como Pablo diría a los Colosenses, de la sombra a la sustancia. The Hebrews says shadows or copy. Hebreo dice que las sombras son una copia. Or John calls it through his gospel, signs. O como Juan lo llama en su evangelio, señales. So when we look at this, we have all the progression that we want to look and hope in the substance. Entonces, cuando miramos a esto, vemos la progresión que va hacia la sustancia. And the substance always points us to the age to come. Y esa sustancia siempre nos está apuntando al siglo venidero. And to Christ who reigns over all. Y a Cristo que reina sobre todo. What we have according to Hebrews 6, lo que tenemos según Hebreos 6 is that we have tasted of the things to come. Es lo que llama allí ese angustado el siglo venidero, esa probadita del siglo venidero. So when Christ came, así que cuando Cristo venga, in his first coming, perdón, cuando Cristo vino en su primera venida, you could say that was a fulfillment of the old. Puede decir que eso fue un cumplimiento del antiguo. But it's not ultimately fulfilled in its completion until his second coming. Pero no se cumple de manera definitiva o final, sino hasta su segunda venida. When Christ came in his first coming, he brought the age that is to come. Cuando Cristo vino en su primera venida, él trajo el siglo venidero. So we're someplace right here. Así que nosotros estamos en algún punto aquí entre el siglo venidero y el and we live actual. In the tension of both. Y vivimos en la tensión entre este siglo y el venidero. We've tasted of the things to come. Hemos tenido una probada, hemos gustado las cosas que van a venir. But we're not getting the full meal yet. Pero todavía no tenemos, por así decirlo, toda la cena completa. Some theologians rightly call it the already, but the not yet. Algunos teólogos han llamado esto el ya, pero todavía no.
Salvation is a good picture of this. La salvación es una buena, un buen reflejo de esto, es una, es gráfico para reflejar esto. If we belong to Christ, we are saved. Porque si pertenecemos a Cristo, somos salvos. We are justified. Somos justificados. But at the same time, we're not fully saved. Pero al mismo tiempo no hemos sido completamente salvos. The full salvation actually includes the redemption of our body. Porque esa salvación plena incluye la redención de nuestro cuerpo. And that's where that picture here is to the good question of teaching our people. Y bueno, este asunto también se relaciona con esa buena pregunta de cómo enseñar a nuestros hermanos. Our task is to take our people. Nuestro trabajo, lo que nos corresponde es tomar a nuestros hermanos as they are, así como son, and seek to hand them someday to Christ, more like Christ. Y algún día poder presentarlos a Cristo más como Cristo. And that's why even going back to that question, y por eso, volviendo a esa pregunta, most people won't come into our churches, mucha gente no va a venir a nuestras iglesias saying, I'm a mature, reformed, five-point Calvinist, and I agree with you on everything. No va a venir diciendo, soy un calvinista de cinco puntos, maduro, y que conoce ya, entiende todas las cosas, y estoy de acuerdo con todo. Most people come into our church, and they, who knows what they might believe. Mucha gente viene a nuestra iglesia, y quién sabe qué pueden creer. And our job is to teach them the truth. Y nuestra tarea es enseñarles la verdad. I'll pick on, have you ever heard of David Jeremiah? ¿Alguno ha escuchado acerca de David Jeremiah? We have people in our church that love David Jeremiah. Hay gente en nuestra iglesia que ama a David Jeremiah. I wish David Jeremiah would, somebody, I could pull him off the TV. Quisiera poder sacar a David Jeremiah de la tele. That's the thing I hate about this. It's so easy for people to listen to anything. Y bueno, eso es lo problemático de los celulares. Es tan fácil que la gente escuche cualquier cosa. I can't pull David Jeremiah off the TV. No puedo sacar a David Jeremiah de la televisión. So the words of John MacArthur. Así que esas palabras de John MacArthur. Ring in my head. Siguen sonando en mi cabeza. And John MacArthur would say, "Gringo, just keep teaching the truth." Y él me diría, el gringo sigue enseñando la verdad. And so we keep teaching the truth. Así que seguimos enseñando la verdad. Because even though we're all ready, porque aun cuando tengamos ese ya, we're not yet. Queda él todavía no. Christ has come, Cristo ha venido, but he's not here. And I love the way Hebrews words it. Aunque Cristo ha venido, todavía no llegamos ahí, y me gusta cómo lo plantea el autor de Hebreos. When Alex read to you Ephesians chapter 1, where it says Christ has put all things in subjection under his feet. Cuando Alex leía Efesios 1, que dice que todas las cosas fueron puestas a los pies de Cristo. When we look at the age in which we live in, cuando miramos la época, la era en la que vivimos, there's that reality in Hebrews chapter 2. Hay una realidad que se plantea en Hebreos capítulo 2. Where it says it doesn't seem like he really has all things in subjection. Y es que ahí dice que, bueno, no pareciera que todas las cosas le fueron sujetas. And don't we all struggle with that? ¿Y acaso todos no luchamos con esa realidad? And that's where we go back and remember how big God is. Y ahí es cuando tenemos que volver y recordar cuán grande es Dios. This God's too, it's too big, isn't it? Ese puntito es demasiado grande. How many stars are there? Have you got that figured out yet? There are hundreds of billions in each galaxy, and they're not quite sure how many galaxies there are, but they're anywhere from probably 5 to maybe even 100 billion galaxies. So it's bueno. Have fun with that one. Ahí. Hay cientos de billones de estrellas en cada galaxia y no saben todavía cuántas galaxias hay, pero también puede haber cientos de billones de galaxias. Entonces no. So we have the last days. Así que tenemos los últimos días. The prophets would talk
I got that when I first went to Colombia. Cuando fui a Colombia, I had a flip phone. Yo tenía uno de esos teléfonos como almeja. And all the Colombians would look at me. Y los colombianos me miraban. And say like, gringo, when are you gonna get a real phone? Y me decían, gringo, ¿cuándo te vas a comprar un teléfono de verdad? Well, now I have a real phone. Y bueno, ahora tengo un teléfono de verdad. Me alone. Y no me deja tranquilo. So, the prophets always looked to the promise of the last days. Así que los profetas miraban a esta promesa de los últimos días. Peter in Acts 2, when he quoted Joel 2, Pedro en Hechos 2, cuando él citaba a Joel 2, talked about the last days. Habló de los últimos días. The last days are that which is initiated by God as the covenant maker. Los últimos días son iniciados por Dios como el que hace los pactos. In the progression of God's purpose, en la progresión de el propósito de Dios, we go from everything that the prophets did was based on Moses. Vamos desde lo antiguo y todo lo que los profetas hicieron y dijeron se basó en Moisés. And all the blessings of the old covenant that Moses gave in Deuteronomy and in Leviticus. Y todas las bendiciones del antiguo pacto que comunicó Moisés en Deuteronomio y Levítico. Go towards the fulfillment that's only found in the new covenant. Van hacia el cumplimiento que solo se encuentra en el nuevo pacto. This becomes a shadow. Y eso, el antiguo se transforma en una sombra. The new covenant is that which has substance. Y el nuevo pacto es aquello que contiene la sustancia. It's just like when John said that that was a sign that was given. Como cuando Juan dice que esto fue una señal que se entregó, que fue dada. We all understand signs. Y todos entendemos las señales. A sign is not the real thing. La señal no es aquello a lo que apunta. You would never take your family to a restaurant. Nunca ustedes llevarían a su familia a un restaurante. And ask to sit at the sign. Ni les pedirían ahí que se sienten en el cartel, en el signo del restaurante. You want to go into the restaurant. Sino que van a entrar al restaurante. And I think people today get fascinated by signs. Y creo que las personas hoy día se fascinan viendo las señales. So that they don't understand or lose out on the substance. Y sin entender realmente la sustancia o sin quedarse considerando la sustancia. So when the Old Testament prophets, entonces cuando los profetas del Antiguo Testamento, when they looked to the last days, cuando ellos miraban a los últimos días, there was two things that the prophet said would happen for the last days to happen. Hay dos cosas que ellos decían que iban a ocurrir para que se produjeran estos últimos días. That Messiah would come. El Mesías vendría. Messiah would come in the spirit. Y vendría en el espíritu. And as Messiah comes in the spirit, now we have the giving of the new covenant. Y con ese Mesías viniendo en el Espíritu, tenemos el nuevo pacto. Isaiah 66 chapters. Isaías tiene 66 capítulos. Is filled with pictures of Messiah and the Spirit. Y está lleno en esos capítulos de imágenes del Mesías y el Espíritu. In Isaiah 11 it says the Spirit will rest on him. En Isaías 11 dice que el Espíritu estaría sobre él. Isaiah 42, it says, my spirit will be upon him. En Isaías 42 dice que su espíritu estaría sobre él nuevamente. And when we look at Joel, that's what Peter looked at, Joel's prophecy in Acts 2 to explain what was going on with those people that were speaking other languages. Y bueno, cuando tenemos Joel, a eso estaba mirando Pedro, cuando citó a Joel, y tenía que ver con también estas personas hablando en el lenguaje de otras naciones. The age of Messiah from the Old Testament, la era del Mesías del Antiguo Testamento, was often pictured by the prophets as when rain would come and the desert would become beautiful.
Muchas veces se presentaba por los profetas como cuando venía la lluvia sobre el desierto y el desierto se vuelve hermoso. It's as if in the old covenant, this is dry and barren. Es como si en el antiguo pacto, digo, estuviera esa sequedad. The Spirit was given and this becomes fertile. Pero viene el Espíritu y toda esta sequedad se transforma en fértil. And so it's very simple, just that God is progressing his purposes. Así que es muy simple ver cómo Dios está haciendo progresar su propósito. And he's working these out in real time. Y lo está ejecutando en tiempo real. The, Isaiah, Isaiah 32. Isaías 32. It says, until the Spirit is poured out upon us from on high. Ahí dice, hasta que el Espíritu sea derramado sobre nosotros desde lo alto. And the wilderness becomes a fertile field. Y el desierto se transforme en un valle fértil. Then it says, the fertile field will be like a forest. Y este valle fértil será como un bosque. In Isaiah 44, he says, I will pour out water on the thirsty land. En Isaías 44 dice que va a derramar agua sobre la tierra sedienta. And he likens it in the Hebrew poetry. Y lo compara en la poesía hebrea. The water to a thirsty land. Esa agua a una tierra sedienta. In the synonyms, he says it's the same as pouring out my spirit on your descendants. Y ahí hace un este paralelo con sinónimos, ¿cierto? Que así será como cuando derrame su espíritu sobre su descendencia. So that's the old covenant language that God gives for the spirit. Y ese es el lenguaje del antiguo pacto que Dios da para el Espíritu. And obviously that's defined in the New Testament. Y obviamente eso es definido en el Nuevo Testamento. So we have the last day, this age that we live in. Entonces tenemos este siglo en el que vivimos. This age will come to an end. Y este siglo va a venir hasta va a llegar a término. Christ has initiated the age that is yet to come. Y Cristo ha inaugurado este siglo venidero. It has started. Y está ya comenzado, está el ya. But we don't see it in its fullness yet. Pero todavía no lo vemos plenamente. The covenants that God made with Israel. Los pactos que Dios hizo con Israel. Remember we said that God obligated himself to keep the covenant to those people. ¿Recuerdan cuando dijimos que Dios se obligó a sí mismo a guardar este pacto para, con su pueblo? God, as the covenant-keeping God, will punish the people who disobeyed him. Y Dios, como un Dios que guarda el pacto, va a castigar a este pueblo que lo desobedeció. In the new covenant, God is obligated that we keep the covenant with him. Y en el, perdón, en el nuevo pacto, Dios se ha obligado a que nosotros guardemos el pacto para él. Sometimes this is called a conditional covenant. Muchas veces este antiguo pacto se le llama pacto condicional. And then people will say the new covenant is an unconditional covenant. Y muchos dirán que el nuevo pacto no es condicional, es incondicional. I don't agree with that. No estoy de acuerdo con eso. I would say it's better to say that the new covenant is a conditional covenant. Creo que es mejor decir que el nuevo pacto es condicional. In which Christ met all the conditions. Y allí fue Cristo quien cumplió todas las condiciones. It says that he takes his law and writes it in our heart. Y dice que toma la ley y la escribe en nuestro corazón. And going back to Felipe's question the other night. Y volviendo a la pregunta de Felipe la otra noche. Sometimes it gets divided as the Old Testament would be called law. A veces se divide la Biblia como diciendo que el Antiguo Testamento sería la ley. And the New Testament becomes grace. Y el Nuevo Testamento sería la gracia. But I think it's always been grace. Pero creo que siempre se ha tratado de la gracia. The fact that God even made humanity is God's grace. El hecho mismo de que Dios creara la humanidad es gracia. What's the first thing that God did? He showed grace by saying in Genesis 3:15, that serpent is going to destroy the heel
but he's going to have the death blow on his head. Y bueno, también se ve su gracia ahí en Génesis 3:15 cuando dice que la serpiente mordería el talón de este hijo de la mujer, pero ese hijo le pisaría la cabeza. Genesis 15:6 says Abraham believed and it was reckoned to him as righteous. Génesis 15:6 dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Paul always goes back to Genesis 15 both in Romans and in Galatians. Tanto en Romanos como en Gálatas Pablo siempre va hacia atrás a Génesis 15. God's law didn't stop in the old covenant. La ley de Dios no se detuvo en el antiguo, no quedó atrás en el Antiguo Testamento. What he does now by the Spirit is takes his law and puts it within us. Sino que lo que hace es que ahora toma esa ley y la pone, la escribe en nuestro corazón. And so there's that progression that is ultimately leading to what we'll see in the next section. Y tenemos esta progresión entonces que nos lleva a lo que veremos en la siguiente sesión. And that's often called the eternal state. Y eso se llama a menudo el estado eterno. And I can't understand what it means to go on forever. Y no puedo entender lo que significa seguir en esto así para siempre. What did John Newton say when we've been there 10,000 years? John Newton decía cuando hayamos estado allí por 10,000 años, we've only just begun. Habremos solo comenzado. My wife is counting days. Mi esposa está contando los días. She said, I'm not thinking of you coming back. Ella dice, no estoy pensando en tu regreso. Because there's too many days till you come back. Porque quedan muchos días para que vuelvas. We can't handle a week. No, ni siquiera podemos soportar una semana. This is eternity. Esta es la eternidad. And it puts everything into the right perspective. Y eso pone todo en la perspectiva correcta. So I hope this makes sense because once we divide these, creo que esto hace sentido porque una vez que dividimos esto, it's scary the doctrines that come out of that. Es atemorizante las doctrinas que puedan salir de esa división. So if I say the new covenant doesn't require my obedience. Si yo digo que el nuevo pacto no requiere mi obediencia, I haven't read the new covenant. No he leído el nuevo pacto. It says that God works in our hearts. He gives us his spirit. Dice que Dios obra en nuestro corazón, nos da su espíritu. That we would walk in them. Para que andemos en esa ley. In Jeremiah 32:40 it says that he's the one that makes us fear God. En Jeremías 32:40 dice que Dios es el que nos hace tener el temor de su nombre. So if I take this and say there's no law today, y si yo tomo esta división y digo no hay ley hoy, and it's only grace, y solo está la gracia, I can live any way I want, puedo vivir como quiera, that becomes another gospel. Eso se transforma en otro evangelio. And that's where we have to be able to be the watchman on the wall. Y por eso es que debemos ser esos centinelas en la torre, en el muro. There's a warning, that's wrong. Y decir, bueno, alerta, advertencia, eso está mal, está equivocado. So I like to look at it as going from the lesser to the greater. Así que me gusta presentarlo como yendo de lo menor a lo mayor, de menos a más. And that's why Hebrews says we're to keep our eyes fixed on Christ. Por eso Hebreo dice que debemos fijar nuestros ojos en Cristo. Because that's the substance. Porque esa es la sustancia. Too many times people keep their eyes on the signs. Demasiadas veces las personas lo que fijan su ojo es en las señales. Zechariah said not by might or by power. Zacarías dice no por el poder ni por la fuerza, but by spirit, sino por el espíritu. Oh, I forgot. It's 11:10. So take a break. It's up to you. When I first taught in Australia. Bueno, cuando yo enseñé por primera vez en Australia. My boss, who, in God's grace, he died this last year. Mi jefe que por la gracia, por lo que Dios dispuso, cierto, murió el año pasado. He was one of those men that I would say I imitate him because he imitates Christ. Él era uno de esos hombres que yo diría lo voy a imitar a él porque él imita a Cristo. We named our daughter after his wife.
Nosotros le pusimos a nuestra hija ese nombre por la esposa de él. So I was one of, there was four of us that went to Australia. It was the first time the Shepherd's Conference from Grace was taught anywhere else. Y cuatro de nosotros fuimos a Australia y era la primera vez que la conferencia de expositores se llevaba a otro lado, a otro país. So Jim had a very full schedule. Y Jim tenía un horario muy ocupado. And the Australians were saying, but we have to have our tea. Pero los australianos decían, nosotros necesitamos tener nuestro té. So it's Jim, take a break. Así que Jim, tómate un break. So take a break. Así que tengamos un break. Thank you, Pastor.